todos, un saludo bien grande para la gente de Sotiepa, el mundo en Facebook, para todos mis suscriptores, para usted que ve este video, un saludo bien grande, un abrazo, suscríbete al canal de YouTube y dale me gusta a este video. El día de hoy vamos a hablar sobre el alternador, sus funciones, sus fallas, sus partes y dónde está ubicado en la gran mayoría de vehículos, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar sobre esta pieza fundamental en nuestro vehículo. Bueno, solo cumple una función específica, el alternador, ¿cierto? El alternador de un vehículo es un dispositivo diseñado para proporcionar corriente eléctrica. Oiga, para suministrar corriente eléctrica, la cual se destina a recargar y a mantener la carga de la batería. ¿Qué quiere decir esto? El alternador genera corriente para mantener la carga óptima de una batería automotriz o de cualquier moto o cualquier batería. Y de esta manera suministra la corriente a todo el sistema electrónico del vehículo que lo requieran, como las luces, el aire acondicionado, exploradoras, radio, etcétera, etcétera, etcétera. Pasemos a ver en mi vehículo dónde está ubicado el alternador. Bueno, muchachos, este es mi vano motor y aquí podemos observar el alternador. Siempre está ubicado al lado izquierdo o lado derecho del bloque del motor, va anclado con empernadura o tornillos a nuestro bloque de motor. Aquí lo podemos observar, es este que está aquí. Aquí está su polea de instrumentos o de accesorios. En pocas palabras, el alternador es un transformador, ¿cierto?, que genera energía para retroalimentar nuestra batería. Recuerde que una batería tiene que ser retroalimentada para que cumpla su ciclo de gastar corriente y volver a recargar corriente. Esa es la función específica del alternador. Ojo, el alternador puede variar de voltaje dependiendo las temperaturas. Les voy a explicar esto. Bueno, como les estaba diciendo, la corriente del alternador varía entre 13.3 voltios a 15.0 voltios. Esto puede variar dependiendo de la temperatura en la que estemos. Si estamos entre 50 a 80 grados Fahrenheit, así como muestra la imagen, o de 10 a 26 grados Celsius, el voltaje de salida del alternador oscila entre 14 voltios a 14.8 voltios, ¿cierto? Así está bien explicadito acá en esta imagen. Ojo, fallas del alternador. Por lo general tenemos 8 fallas del alternador. Vamos a ver todas sus partes a continuación. Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, tenemos ya un alternador desglosado por sus partes. En la gran mayoría de manuales dicen que no venden partes por separado. De una vez les digo, sí se consiguen las partes de los alternadores por separados en almacenes de electrónica automotriz, llevando la muestra y la marca del alternador. ¿Listo? Sí se consigue. Como podemos observar acá en la imagen, la primera pieza, que es la principal, es la polea o damper de la correa de accesorios, la que ayuda a generar el movimiento. Sigue, por lo general, la carcasa o la tapa principal, lado de accionamiento, o sea, la tapa del lado de accionamiento, donde empieza a girar la polea. En la tercera parte tenemos lo que es el rodamiento, ¿cierto? Cumplimos con un rodamiento en la tercera parte dentro de la estructura de la carcasa. La cuarta parte es el rotor, ¿cierto? La quinta parte es otro rodamiento que ayuda a sostener el eje del rotor. La otra parte es el extractor, ¿cierto? Ese extractor que nos ayuda a generar esa corriente con de la mano o de compañía del rotor. Después sigue la tapa lado del colector, ¿cierto? Esa tapa es bastante importante. Sigue el regulador. El regulador, ahí encontramos en el regulador las escobillas que a veces se desgastan y nos presentan una falla, ya les voy a explicar. Y sigue la placa de diodos. Y por último tenemos la caperuza protectora de todo el alternador. Pasemos a ver sus 8 fallas. Bueno, muchachos, la falla número 1, que es la más común, regulador dañado.
Esto presenta dos fallas. Primero, escobillas. Desgaste de escobillas es algo muy común. Solo desmontar el alternador, cambiar escobillas y ya. O puntos de soldadura de la tarjeta del regulador llenas de smog, sulfatadas o quebrada la tarjeta. Esto adentro trae una tarjeta eléctrica y pues también toca hacerle mantenimiento, limpieza con limpiador de contactos y todo. La falla más común. La segunda, inductivo o extractor dañado, ¿cierto? Este inductivo o extractor trae un embobinado, como podemos ver ahí, con unas placas de hierro. Ese embobinado tiene que tener una corriente continua durante todo el circuito. Y a veces se machuca o se desprende el pegante especial con el que viene sellado y se suelta uno de los alambritos. Y lo que estamos perdiendo es continuidad en el inductivo o el extractor. Entonces presenta esa falla. Todo se consigue, todo se consigue. Rotor despinado. El rotor despinado. El rotor, por lo general, son unos imanes con un embobinado y a veces esos imanes se quiebran, se parten o se despinan del embobinado de cobre y va a presentar daños, como que no va a cargar el alternador, como que está cargando, pero está cargando como por marcapasos, a veces carga, a veces no, entonces presenta esta falla. Otra falla muy común, la falla número 4, rodamientos dañados. Tenemos dos rodamientos dentro de nuestro alternador. Estos rodamientos pueden generar ruido como... Ojo, mantenimiento, otro, que es más durito, engrasar o lubricar los rodamientos. Listo, para que tengan en cuenta esto. Otro, una quinta falla que es muy esporádica, pero puede pasar. Eje principal desgastado del rotor. El eje principal del rotor, ahí asientan las escobillas, ahí señalo, ahí asientan las escobillas. Y resulta que ese eje se le va generando una canoa por el uso de las escobillas que va tocando ese rotor. ¿Qué pasa? Esa canoa llega a una profundidad a veces de 3 milímetros, 4 milímetros, la escobilla no hace buen contacto y pues ya es un rotor desgastado, toca cambiar toda la piña. Creo que se reconoce como piña, si me equivoco me corrige, ¿cierto? Ya la otra falla, la falla número 6, carcasa rota o dañada, una carcasa defectuosa en nuestro alternador puede presentar daños bastante graves porque se puede partir y, como ustedes pueden ver, es en rejillas. Una rejilla de estas pasa adentro del rodamiento del rotor y va a generar un daño fatal y toca comprar rodamiento por completo. Una falla que es una falla que la verdad la gente la da pereza meterse debajo del vehículo es la pacha desconectada. Me ha tocado ver vehículos, Cristian, mi carro no prende, es corriente la batería, se me prendió el testigo de batería, aquí está el video, ¿cierto? Y voy yo, miro, llevo mi tester, veo que la batería no tiene corriente cuando me meto abajo del carro y es la pacha conectora. Y la octava falla, cables sueltos, sulfatados o cables sin continuidad de corriente. El alternador lo que hace es generar corriente para recargar, retroalimentar la batería. Y cuando un cable pierde continuidad, ¿cierto? De los que le manda el positivo de la batería, ¿qué pasa? No va a cargar. Entonces, por ese cable dañado o defectuoso, nos podemos quedar varados. Esto es todo por hoy. Suscríbete al canal de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Gracias a los 10.500 integrantes que tenemos en YouTube, venimos con más información.